problema o en sí, la claro, claro, me imagino que es algún problema. Claro que es un problema. Existe una receta. Si nosotros estamos formando buenos profesionales, que es cierto que los formamos, es decir, un médico que saca número en el MIR pasa un examen complicado y pasa 4 o 5 años currando como un negro en un hospital y estudiando como un negro en un hospital. ¿Para qué hacemos eso si luego se van al extranjero porque aquí no tenemos sitio para ellos? Entonces, ¿cómo se puede solucionar el recambio generacional? Volviendo a tener unos contratos dignos en donde nuestros profesionales más jóvenes se fidelicen con nuestra sanidad. Porque si no, dicen, ¿yo para qué me voy a quedar aquí? Si dentro de 3 meses igual me echan, si pasado mañana me cambian el contrato y me van a contratar para los fines de semana hacer guardias y luego estoy otros 4 o 5 días que vengo un rato por el hospital. Así no fidelizas ni haces servicios ni haces equipos dentro de los hospitales. Entonces, vamos, sería tan fácil desde mi punto de vista como decir, oye, si se van a jubilar médicos, ¿no? ¿Qué mejor sistema que los que tenemos bien formados se queden aquí, no se vayan fuera? Y para eso hay que invertir. A lo mejor en vez de invertir en Da Vincis, hay que invertir en contratos.